Buenas tardes. Sin nada, agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañan. Compañeros diputados, compañera diputada, diputado secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en la presente reunión. Claro que sí, señor presidente. Reunión de la Comisión de Justicia, fecha 20 de septiembre de 2016, hora 13 horas, orden del día. 1. Pase de lista de asistencia. 2. Instalación de la reunión de la Comisión de Justicia. 3. Palabras de bienvenida al Fiscal General del Estado, maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, a cargo del presidente de la Comisión de Justicia, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Intervención de los diputados con motivo de la comparecencia del maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, Fiscal General del Estado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del 5º informe de gobierno del Estado. 5. Receso en su caso. 6. Intervención del maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, Fiscal General del Estado, en su caso. 7. Intervención de los ciudadanos diputados, en su caso. 8. Clausura. Es cuanto, diputado presidente. Diputado secretario, favor de servirse, dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión de Justicia, diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia de 4 diputados integrantes de la Comisión de Justicia. Habiendo quórum legal, declaro instalada la reunión de la Comisión de Justicia, siendo las 13:30 horas del día 20 de septiembre del 2016. Compañeros diputados, antes de dar continuidad con el orden del día y para completar lo establecido en base al acuerdo aprobado en el pleno del día 15 de septiembre del 2016, relativo a que las comparecencias de diversos servidores sean públicas, me permito poner a su consideración que esta reunión de la comisión sea producida en vivo en plataforma web del Congreso. Para ello, diputado secretario, someta a votación la presente propuesta. Se somete a votación la propuesta presentada. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Aprobado. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Aprobado. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Aprobado. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada, se instruye a la Dirección de Control de Proceso Legislativo, se coordine con las direcciones competentes para dar cumplimiento a lo aprobado. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día son las palabras de bienvenida al Fiscal General del Estado, maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, a cargo del presidente de la Comisión de Justicia, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Gracias. Agradecerle antes que nada al maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera su presencia como fiscal, acudiendo a esta solicitud de la Comisión de Justicia para poder tomar en cuenta algunos puntos que queremos tratar en base a la glosa que viene en el informe del 5º informe de gobierno del gobernador Roberto Borge y que obviamente son de interés público y general para la ciudadanía. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias, señor fiscal. Agradecerle también a los diputados y a las diputadas. El siguiente punto es la intervención de los ciudadanos diputados con motivo de la comparecencia del maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, Fiscal General del Estado, para explicar, precisar o ampliar en su ramo el contenido del 5º informe de gobierno del Estado. ¿Algún diputado desea hacer alguna pregunta al respecto? Se nota que no es Hacienda, ¿no? Adelante, diputado. Bien, gracias, señor presidente de la Comisión de Justicia, compañeras y compañeros diputados que nos acompañan, señor fiscal, muy bienvenido sea a este Congreso. Como usted sabe, como parte del trabajo de esta legislatura, está a ir desglosando el informe que presentó en pasados días el titular del Ejecutivo Estatal, y uno de los temas, me parece que
más prioritarios sería el tema de la seguridad pública visto desde el punto de vista de la institución que es la encargada de procurar la justicia, hoy en día denominada la Fiscalía. Y no podemos abstraernos a algo que se habla, se dice ahí afuera, y que tiene que ver con una serie de decisiones que se tomaron en la pasada 14ª legislatura y que la ciudadanía en términos generales calificó como un paquete de impunidad en contra, bueno, para favorecer a los titulares del Ejecutivo actuales que van de salida, secretarios desde el titular del Ejecutivo, el gobernador Roberto Borges, junto con varios secretarios. Podría parecer una pregunta un poco subjetiva, pero me parece que siendo usted fiscal y seguramente conocedor más adelante de situaciones que tengan que ver con deslinde de responsabilidades desde el punto de vista penales y sin caer evidentemente en algo que afectase el debido proceso, yo le preguntaría, señor fiscal, si encuentra usted dentro de estas reformas alguna traba legal que le impidiese a usted mañana poder actuar de manera profesional, objetiva y de deslindar la responsabilidad si lo hubiera de algún funcionario público, comenzando desde luego por el titular actual del Ejecutivo Estatal, el licenciado Roberto Borges Angulo. Esa sería mi primera pregunta. Sí, atendiendo a este tema, no hay ninguna traba legal. Si se comete un delito y se acreditan dentro de cualquier carpeta de investigación los elementos del tipo penal, indudablemente y posteriormente la probable responsabilidad, indudablemente que podremos en su momento judicializar y darle el trámite que a derecho corresponde. El nuevo sistema de justicia penal precisamente transparenta aún más lo que en este momento podemos realizar en cuanto a diligencias, en cuanto a actuaciones, ya que todas son de carácter público. En el momento que se lleve o se tenga conocimiento, se le da vista a las partes y posteriormente se le hace el conocimiento al juez de la causa, quien es ante quien se desarrolla todo lo que viene siendo prácticamente pues tanto la imputación como la defensa en cualquier delito. Entonces, nos ajustaremos y nos tendríamos que ajustar únicamente a lo que establece el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales Nacional. Es prácticamente a lo que estamos o debemos atenernos. Gracias por su respuesta. ¿Algún otro diputado? Si me lo permite. Adelante, diputado Zelaya. Muy buenas tardes. Para poder igual, sabemos de la falta de la infraestructura y capacitación del personal de la Fiscalía a su cargo para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y que esto ha generado la mala integración de expedientes y evaluaciones previas que han tenido como consecuencia la no acción penal ante posibles delincuentes. Entonces, ¿cómo se justifica usted la falta de infraestructura y capacitación si se destinó el recurso económico de 97,020,000 pesos para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal acusatorio? En este periodo se ha tenido una inversión, si nos vamos a cuando inició lo que viene siendo pues todo el periodo del actual gobernador, año con año vamos a ver precisamente el aumento en cada presupuesto. Actualmente es el mayor, este año precisamente es el mayor presupuesto que se ha tenido
y este dinero que llega, en general llega la mayoría de la federación. Entonces, hay presupuestos destinados, fideicomisos destinados, precisamente para la Procuración de Justicia. Dentro del informe que voy a realizar, precisamente es una oportunidad para mí, para que ustedes conozcan lo que se ha hecho, lo que se ha invertido y el trabajo que se ha realizado precisamente para poder solventar lo que hasta el momento tenemos en carpetas de investigación. Indudablemente, si tenemos 260 ministerios públicos, también es indudable que no pueden dar o no tienen la capacidad para 17,000 averiguaciones que se generan aproximadamente cada año. Entonces, es la parte que yo creo que se podrá trabajar y se podrá, ya ustedes que están aquí ahorita precisamente viendo las necesidades de cada área, podrán ver y podrán destinar el recurso que corresponde para esta parte. Señor procurador, bueno, fiscal, chiquisiera nada más, digo, entiendo la secrecía de los procesos, y que con posterioridad nos pudiera hacer nada más un pequeño informe de qué estado guarda el tema del asesinato de Isaías Capelina Lizárraga, director de Gobernación del Gobierno del Estado. Indudablemente. Y también el tema del asesinato de un exregidor del municipio capitalino aquí en Otompe Blanco, que ya va cercano a los 3 años y hasta el día de hoy no se ha tenido el esclarecimiento de ese acontecimiento. Indudablemente, como bien lo señalas, hay averiguaciones y incurriría yo en un delito, claro, si yo lo hiciera en este momento públicamente. Entonces, en esa parte, con mucho gusto, puedo hacer un informe detallado de lo que se ha hecho y qué es lo que se tiene. Cada averiguación previa, pues es diferente, cada una tiene sus aristas y sus características, y algunas se pueden resolver en muy corto tiempo y algunas son un poco más complicadas, pero hasta el momento la mayoría han sido, o los asuntos de mayor relevancia han sido resueltos. Quedan estos pendientes, hay algún avance muy significativo que en su momento, pues con mucho gusto te lo podré hacer llegar el informe para poder que tú conozcas todo lo que se ha trabajado. Muchas gracias, Coco. Adelante, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Tomando un poco a consideración los dos planteamientos de los diputados que me anteceden, a mí sí me gustaría hacer una precisión de que la Procuraduría no actúa o no va a actuar en base a supuestos ni de dichos que se han venido dando. Tenemos que actuar en base a denuncias y en base a temas puntuales para que se pueda llevar a cabo. Yo difiero un poco con la solicitud del compañero Fernando, en el sentido de pedir información sobre homicidios que se han venido generando en la ciudad. La Procuraduría no es una fábrica de información a particulares, la Procuraduría no tiene por qué dar información a un particular que no tiene una relación ni familiar ni procesal con el asunto, y luego entonces esta legislatura, en vez de convertirse en un cuerpo colegiado que está solicitando información de un ejercicio del quinto informe de gobierno, estar pidiendo información particular que primero va a meter en problemas al procurador porque no puede dar esa información, y en segundo lugar, a los interesados les va a generar un agravio de que la información de los familiares que en su momento sufrieron un atentado en contra de su familia, hoy quieran que esa información se hace pública. Yo difiero con esa información, señor procurador, le pido que la información se mantenga en los canales institucionales que se ha venido teniendo y que lo que tenga que ver con relación de hechos delictivos en particular se lleve mediante las causales legales oportunas y pertinentes. Es cuanto. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada que desea hacer alguna pregunta? Adelante. Voy a aprovechar a hacer una pregunta en lo que termina, diputado. Preguntarle, señor fiscal, en el caso de cuál es el avance que se lleva en el tema de un caso muy sonado de Héctor Cacique, ya que, aunque sabemos que se encuentra en tribunales el caso para su posible solución, hubo demandas en contra de algunos presuntos culpables. Saber cuál es el estado que guarda actualmente ese tema en particular, en el tema de estas personas. Ok, como bien lo señala el diputado, o
José de la Peña. Voy a dar, pues ahora sí que de carácter general, para no entrar en detalle, pero la situación viene todo derivado del año 2013 del homicidio de 7 personas, en la cual pierden la vida en un bar denominado La Sirenita, en la ciudad de Cancún. Posteriormente se hace la detención del presunto responsable, en este caso es la persona que acaba de mencionar, y derivado de esto se logra la detención de 7 personas más, las cuales todos se encuentran sujetos a un proceso. Tenemos algún seguimiento en cuanto a la queja por el delito de tortura en contra de varios funcionarios, el cual se encuentra actualmente en la Sala Constitucional por resolver, toda vez que hay diversos amparos que se encuentran pendientes en el Tribunal Colegiado por resolver. Se le ha concedido el amparo a 7 de estas personas, las cuales en su momento pues tendrán su derecho de defensa ante la Sala Constitucional, y las demás pues esperaremos el resultado. Hay algunas otras que también no se les ha concedido, y pues ellos tendrán en su momento que esperar lo que determine lo que viene siendo la Sala Constitucional. Por lo que respecta a esta persona, él se encuentra actualmente sujeto a proceso por el delito de homicidio calificado, y ya terminó la etapa probatoria, se encuentra pendiente para emitir la resolución que un juez con plena autonomía emitirá lo que él considere que es pues lo procedente. Es importante destacar que esta persona está actualmente sujeta a este proceso precisamente por la resolución de un tribunal colegiado, ni siquiera es de un juez estatal o por parte de que nosotros hayamos determinado ciertas situaciones, sino el tribunal colegiado encontró elementos indiciarios para que en este momento procesal consideró que se encuentra acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de él. No sabemos si esto será suficiente para que el juez emita una sentencia condenatoria o absolutoria en su momento, y dependiendo de lo que él determine, nosotros, la Fiscalía es pues prácticamente el representante de las personas que perdieran la vida, entonces pues ya nosotros determinaremos qué recurso interponer dependiendo de la resolución que emite el juez. Muchas gracias, por favor. Adelante, diputado Eduardo. Bien, bueno, vamos a extendernos un poquito más en los temas. Señor fiscal, una ficha informativa que nos pasan establece que la Procuraduría contaba con un centro de atención a víctimas de violencia en la zona sur. Esta atendía exclusivamente mujeres y menores víctimas de violencia familiar, delitos de tipo sexual, y era integrante de los comités contra el delito de trata de personas. ¿Cuál es la condición actual que guarda este centro de atención? Aquí se nos dice que fue paulatinamente desmantelado, que su personal fue repartido a otras áreas, y evidentemente tratándose del tema que he manifestado, desde luego que nos interesa saber cuál es su situación actual de este centro de atención a víctimas de violencia. Okay. Si bien tiene esta figura de la que me habla, tiene el nombre como centro de atención a víctimas, para tener propiamente un centro de atención se requiere precisamente lo que viene siendo un inmueble para poder dar la atención integral. Okay. Entonces, propiamente este centro prácticamente se dedicaba a canalizar a otras instancias, precisamente a las víctimas que llegaban a la Procuraduría. Con la entrada del nuevo sistema en vigor, tenemos lo que viene siendo la atención temprana y la justicia alternativa, donde precisamente, como bien lo señalas, este personal fue canalizado a estas áreas. En Cancún, por ejemplo, tenemos pendiente un edificio también en el cual precisamente se pretendía poner el centro de atención a víctimas, pero para darle una atención integral, en el cual este centro debe de contar con médicos, debe contar con psicólogos,
debe contar con una instancia donde puedan pernoctar, donde se pueda tener a menores, a mujeres maltratadas, donde se pueda dar esta atención, como bien lo señala, de manera integral. Dentro del Estado se creó otra figura, que este centro es el que va a operar. Nosotros, como es bien sabido por todos, hemos tenido o tuvimos hace algún tiempo lo que viene siendo, hubo un señalamiento por parte de la sociedad en relación a lo que, solicitando se emitiera lo que viene siendo la alerta de violencia de género contra las mujeres. En esta situación se crearon comités, se crearon grupos precisamente para dar atención a los señalamientos que se hizo en su momento a nivel de la Federación hacia el Estado, y en base a eso se está requiriendo precisamente que sea otro centro y no precisamente el de la Procuraduría el que dé esta atención a las víctimas. Perdón, nada más para, porque, a ver, el CABI de la zona sur me dice que efectivamente como tal desapareció y se adecuó a los nuevos ordenamientos que establece el sistema penal acusatorio. Así es. Me dice también que el de la zona norte, ¿está operando actualmente? No, actualmente no está operando en relación a que se quedó de entregar un recurso y debido al recorte presupuestal precisamente federal, quedó ahorita en este momento, lo tenemos sin dar el seguimiento o sin operar. Entonces únicamente… ¿Es el de la región 94? Sí. ¿Ese no ha recibido recurso federal para su operación? Recibió recurso federal, que fueron 5 millones de pesos, eso es lo que se invirtió en la primera etapa. Actualmente está precisamente pues faltando el recurso para terminar cuando menos la segunda etapa y poder empezar a operar. ¿Y el Estado cuánto tiene que aportar para, o es solo recurso federal? Pues solo recurso federal, si el Estado en este caso se puede hacer alguna aportación, pues inmediatamente. Pero no tiene establecido. En este momento no tengo ningún recurso dirigido a esa parte. Precisamente por falta de recurso es que únicamente hemos canalizado. No podemos dar la atención integral. Le comento eso, señor fiscal, porque estamos terminando la comparecencia con el secretario de Hacienda y le establecía que sí hay un déficit de alrededor de 2,000 millones de pesos, pero nunca lo supo decir en qué áreas. Algunas sí las comunicó, otras no. Y lo que tratamos de ver es en qué parte estamos, es decir, por qué la Fiscalía hoy en día no tiene ese centro tan importante cuando los números estadísticos de la criminalidad y evidentemente de las víctimas de los delitos en el Estado están por encima de la media nacional y no tenemos hoy en día este centro. O peor aún, teniéndolo, lo tratamos de migrar al nuevo modelo y tampoco lo tenemos. Entonces, para ser claros, en ese tema no tenemos hoy en día operando. ¿De cuántos recursos estamos hablando? Para poder iniciar a operar en el centro de Cancún, que es donde ya tiene el terreno, el edificio, estamos hablando aproximadamente de 10 millones de pesos. ¿Y eso? Es para poder iniciar. Nada más para precisar, en cuanto a la media nacional, estamos ahorita actualmente en el lugar 28. O sea, estamos abajo de la media nacional. ¿En qué tema, perdón? En tema de delitos, delincuencial. ¿Por qué el estudio? Digo, si algún diputado va a hacer algún otro, si no va a aparecer diálogo con el fiscal. Adelante, continúa. Aquí tengo temas, pero. Buenas tardes. Buenas tardes. Presidente, secretario, compañeros diputados. Señor fiscal, ¿por qué no se activó la alerta de género por los feminicidios? Y otra de las preguntas es en cuanto al tema muy específico de los feminicidios perpetrados en los últimos meses en el Estado, ¿cuántas indagaciones se encuentran en este momento abiertas? Sí, mire, la alerta de violencia de género tiene que cumplir con ciertos requisitos o ciertas situaciones para que pueda ser emitida. No la emitimos
en esta parte el Estado, o no la emite la Fiscalía, sino debe ser por parte de la Federación quien la emita. Es un mecanismo que permite mejorar en todos los estados la calidad de vida, de seguridad de las mujeres. Este mecanismo actualmente en el estado en que está, se creó tanto de la parte estatal como de la federal, un comité para poder hacer primeramente un estudio, y de este estudio se reflejaron diversas observaciones para el estado. Si no cumplimos con esas observaciones al día 13 de noviembre, entonces la federación emitirá lo que viene siendo la alerta de género. Yo considero, o en este momento la fiscalía tiene prácticamente el tiempo suficiente para cumplir con lo que viene siendo este mecanismo. Sin embargo, debido a la transición y algunas situaciones de otras dependencias, incluso se puede pedir una prórroga por parte del Estado. Este delito se debe de tratar de manera integral, no solo por parte de la Fiscalía, sino por, en este caso, todo lo que viene siendo el gobierno. Tiene que entrar lo que viene siendo en materia de leyes, en materia de prevención, en materia de recursos, lo que bien decía el diputado, tener centros de justicia en el cual la mujer, en el momento que es violentada o atacada, pues pueda ser atendida integralmente, no solo en base a lo jurídico, sino darle una atención psicológica, atención económica a los hijos. Normalmente sabemos que una de las maneras de subyugar o de someter es a veces por la medida económica. Entonces, si la mujer no tiene un lugar a dónde ir, a dónde refugiarse, a dónde vean la atención primaria, pues obviamente pues no vamos a poder avanzar en este tema. Entonces, una de las cosas, como bien lo señalaba el diputado, yo creo prioritarias para poder integralmente lograr, primero, pues que no se emita esta alerta. ¿Qué quiere decir? No es que no pretenda uno que no se emita, se puede emitir, pero si ya nos dieron las condiciones, nos dijeron en qué estamos mal, qué es lo que tenemos que hacer, pues yo creo que lo correcto es cumplir con esos requerimientos para poder darle precisamente una mejor vida a nuestras mujeres, ¿no?, o a nuestras familias. Entonces, en esa parte yo creo que es el esfuerzo que debemos de tener pues todos, los aquí presentes y la sociedad en general, pues el compromiso de cumplir con esta parte que nos corresponde a cada quien, y en su momento pues dar el debido cumplimiento de las observaciones que hay pendientes. Muchas gracias. Le encargo mucho ese pendiente. ¿Perdón? Le encargo mucho ese pendiente. Sí, tengo incluso todas las acciones que se están realizando. Si gusta, le puedo hacer llegar más tarde todo lo que hemos hecho en el Estado, no solo en la Fiscalía. Y pues yo creo que es un tema bastante relevante, en el cual se tome la consideración ya de la nueva administración, si se va a pedir la prórroga o si se va a dar el cumplimiento en los tiempos que ya están establecidos. Muchas gracias. Diputado. Adelante, diputado. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted bien sabe que la delincuencia organizada ya nos ha rebasado de norte a sur. En estos últimos años estamos viviendo toda la ciudadanía el terror de la delincuencia. Cuando se va a poner la demanda ante los ministerios públicos, lo primero que recibe la gente son burlas de los mismos ministeriales. Dan carpetazo y se venden al mejor postor, dejando la impunidad en sus manos. Esto ya no puede seguir. La ciudadanía en estos momentos ya tiene la desconfianza de nuestras autoridades. Ya estamos hartos que la justicia esté de parte del narcomenudeo, de los narcotraficantes. Hay muchas narcotienditas que los mismos agentes pasan por el diezmo,
y ya no les da vergüenza, ¿sí? Nosotros queremos, la ciudadanía, que se hagan exámenes, ¿sí? Muy drásticos, porque solamente la justicia, los directores, hacen sus exámenes, inventaron sus exámenes de confianza, corriendo a los inocentes y siguen quedando los corruptos. Esto ya no puede seguir, señor fiscal. Le pido de la manera más atenta y de todos los ciudadanos que pongan más atención en estos casos. La ciudadanía, ya andamos con miedo en las calles, ya no podemos pasear con nuestra familia, porque seguridad pública ya no pasa con las patrullas vigilando, ya nomás se la pasan igual, paseándose, gozando del clima de las patrullas nuevas. Ya en muchas colonias ya se privó de esta seguridad ante la ciudadanía. Le pido de la manera más atenta y por favor, a nombre de la ciudadanía quintanarroense, que ponga orden en estos casos. Muchas gracias. Un diputado. Adelante, diputado. Bueno, presidente de la comisión, fiscal, maestro Escalera, para la gente que nos está viendo, porque hoy estamos transmitiendo en vivo, por decirlo a todo color, lo podemos poner, y para la gente que no entendemos de algunos temas técnicos, ¿cómo podemos explicarle cuál es la situación del Estado en materia de seguridad? En palabras muy coloquiales, muy prácticas, para que podamos entender todos. ¿Y qué fortalezas ves tú que tenemos actualmente la Procuraduría, y bueno, la Fiscalía, y qué debilidades tenemos? En tu apreciación. Sí, obviamente en la actualidad hay una transición, precisamente como lo señala, pues para profesionalizar lo que viene siendo ministerios públicos, policías. Sabemos que la tendencia a nivel pues nacional es precisamente esta parte. Yo mismo, pues para poder estar aquí, pues tuve que haber pasado exámenes de control de confianza, que vienen siendo psicológicos, en todos los sentidos, tanto toxicológico, pues en general en todos los aspectos, ¿no? Entonces, los ministerios públicos actuales y policías ministeriales precisamente es la tendencia, todos tienen que estar en algún momento. Obviamente estamos en una etapa de transformación, tendrá que tener cierto grado de estudios, tendrá que tener lo que viene siendo pues la capacitación para poder operar este nuevo sistema. Este sistema requiere tener conocimientos básicos de determinadas cosas para poder operarlo. Entonces, obviamente, las policías ahorita pues requieren profesionalizarse, los ministerios públicos requieren de igual manera. La fortaleza que veo es que lo que se lleva hasta el momento en el nuevo sistema ha realizado esa transición de manera segura, lo que no ha acontecido en algunos otros estados. Normalmente este nuevo sistema, al ser más complejo, ¿por qué? Porque pues tienes que integrar una carpeta de investigación con cosas técnicas, con situaciones que si no tienes, antiguamente pues era el dicho de una persona y en la averiguación pues caminaba sin ningún problema. Actualmente tienes que demostrar la presunción de inocencia, pues es para bien y a la vez nos hace que nos tengamos que esforzar en este sentido. Entonces, yo considero que si bien estamos todavía al inicio de esto, tiene que haber una etapa de profesionalización más honda, tiene que haber más tecnicismo en los peritos, pero para eso todo pues implica pues desgraciadamente en esta parte pues la ayuda precisamente del Congreso para poder dirigir, como lo señalan, el dinero a donde realmente se está necesitando. Y una de las cosas que yo considero que la gente requiere en este momento pues es precisamente que la seguridad sea mejor, ¿no? Considero que se ha avanzado en cuanto a la incidencia delictiva,
estamos abajo de la media nacional. Por ejemplo, en relación, voy a dar mi informe más adelante y ustedes van a ver hace algunos años cuántos secuestros había, cuántos hay el día de hoy, que son delitos de alto impacto. En cuanto a delincuencia organizada, si bien es un delito que no nos correspondería, nosotros tenemos más de 500 personas relacionadas con grupos delictivos de todos los diferentes, los cuales cometieron un delito del orden común con un homicidio, una extorsión, un secuestro, y en base a eso pues los tenemos procesados. Entonces, en esa parte ha sido un trabajo arduo, un trabajo complicado, y pues falta mucho por hacer todavía, ¿no? Pero creo que hay bastantes fortalezas y ahorita, si hay la disposición de todos, podemos seguir mejorando en esa situación. Gracias, señor fiscal. Adelante, diputada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué porcentaje de averiguaciones previas llegan a consignación? ¿Y cuántos inicios de averiguaciones previas hay por año? Sí, yo hablaba al inicio aproximadamente de 17,000 averiguaciones en todo el estado. Y también hablaba de que tengo 260 ministerios públicos aproximadamente, entonces podemos ver el número que le correspondería a cada ministerio público para poder llegar a la consignación. Actualmente, precisamente, el nuevo sistema nos permite tener medidas alternas de solución y no precisamente que todo termine en una consignación o en una sentencia. Es de lo que trata este nuevo sistema. Nos permite que si algo, un delito que no es considerado menor o no es considerado con violencia, pues pueden llegar a algún arreglo con la restitución de en este caso patrimonial, o algún arreglo si hay un daño moral o una situación, que también nos permite ciertas medidas alternas de solución. Entonces, precisamente este nuevo sistema cambia pues prácticamente todo lo que viene siendo lo que conocíamos como antiguamente en el derecho penal, que era que terminara la persona pues desgraciadamente en la cárcel. Y digo desgraciadamente porque pues también a veces por un pequeño delito o un simple accidente de tránsito, cuando no tenías para pagar, pues estabas detenido por un tiempo y pagabas lo que viene siendo en esta parte únicamente con cárcel. Ahorita nos permite pues que haya esta parte a largo plazo, yo creo que va a ser benéfica en el sentido de que no todo se va a la cárcel, no todo se paga con prisión, sino nos permite que la persona que delinque por primera vez, pues le demos un beneficio, la persona que repare el daño, le demos un beneficio. Okay. Entonces, en esa parte, es ahorita no tan importante o tan relevante la consignación o la sentencia, sino ver, utilizar toda esta gama de medidas alternas que nos permite el nuevo sistema para poder avanzar en este tipo de delitos. Okay. Una última, perdón. Adelante. ¿Cuál es el delito que más se comete en el estado y qué acciones se han tomado para implementar y prevenirlos? Sí, el delito que tenemos mayor es indudable que es el robo. En esa parte tenemos elementos dedicados o comandancias dedicadas a este delito. Es importante señalar que la Procuraduría o la Fiscalía conoce a partir de que se comete el delito. O sea, si bien a veces tenemos la idea de que pues somos preventivos, sí somos preventivos, pero ¿en qué trabajo? En relación a programas precisamente para prevenir el delito. Pero nosotros, si bien hemos asumido incluso temas como cuando hay un motín, acudir a apoyar a las demás, pues a las demás dependencias de seguridad, no es un tema propiamente que le correspondería a la Procuraduría o a la Fiscalía. En este caso hemos asumido ese rol y pues lo hacemos porque sabemos la carencia que hay en este sistema de que no hemos o no tenemos el personal necesario. Precisamente es otro de los temas que estamos en un círculo vicioso que señalaban, por ejemplo, los exámenes de control de confianza. Ahorita tenemos vacantes en todas las áreas, en seguridad pública, con nosotros, municipal, estatal, en todos los sentidos, y no podemos contratar
gente porque no pasa los exámenes de control de confianza. Entonces, y si no tenemos la gente certificada, no tenemos el recurso, y si no tenemos el recurso, entonces es algo complejo y en lo cual pues estamos trabajando. Para que se den una idea, de 200 personas o aspirantes que yo tengo, pasan 4 los exámenes de control. Entonces es algo en lo cual en su momento le tocará al secretario de Seguridad Pública platicar con ustedes, y creo que es uno de los temas de bastante relevancia y algo complejo que también hay que buscar una salida alterna a esto. Ok, gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias. De los recursos otorgados a la Fiscalía, o en su caso a la Procuraduría, para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, ¿cuánto se invirtió en infraestructura? ¿Cuánto en capacitación? ¿Y para cuándo podremos ver a la Fiscalía en el nuevo sistema trabajar al 100%? Sí, ahorita en la actualidad todavía precisamente tenemos al personal dividido, porque si bien ya todo el Estado está en lo que viene siendo el nuevo sistema, pues prácticamente hay pues bastantes expedientes, y estamos hablando de más de 20,000, precisamente para poder resolver, porque si bien estamos operando ya al 100% en este nuevo sistema, todos los delitos que se cometieron o las averiguaciones que están pendientes, pues las tenemos todavía que resolver en su momento, ya sea cualquiera de las situaciones, consignación, archivo, no ejercicio, o sea, pero es trabajo al cual todavía se tiene una parte importante del personal, tanto de investigación como de integración. Entonces, en esa parte ahorita pues estamos en un doble trabajo, esperamos aproximadamente en un año y medio, tener pues ya dedicado todo el personal precisamente a esta parte. Ahorita en el informe que dé más adelante, pues les haré saber todo lo que se ha invertido y en qué se ha invertido, y es importante destacar que todo lo que llegó en su momento a la Procuraduría pues eran prácticamente recursos etiquetados para su destino al cual se hizo llegar. O sea, estoy hablando de que la Procuraduría no ha manejado o no manejó recurso de ninguna manera, sino todo fue debidamente etiquetado para lo que se adquirió o se invirtió. Adelante, diputado Esquivel. Gracias, diputado. Disculpe, señor fiscal, le tengo dos preguntitas y después una observación, un comentario. ¿Quién lo propone usted para que sea fiscal de Quintana Roo? Bueno, pues quien cumpla con los requisitos que la propia Constitución nos señala, ¿no? ¿Quién lo propone a usted? ¿A quién me propone? ¿Quién lo propone a usted para ocupar este cargo? Bueno, en su momento, primeramente fui propuesto por el Ejecutivo, el gobernador Roberto Borges, como procurador, y posteriormente en esta parte la legislatura hace lo que viene siendo una reforma, y posteriormente pues soy nombrado precisamente para este cargo. ¿Por cuántos años? Por 9 años. 9 años. ¿Y cuántos lleva? ¿Está empezando? Voy empezando. ¿Meses? Así es. Bueno, 5 de julio a la esas fecha. Son las preguntas concretas que no porque uno lo ignore, uno las hace, sino para que la gente que nos escucha también lo sepa. Sí. A usted lo propone el gobernador actual y la legislatura se puede decir que define o lo contrata, si lo hablamos en un tema laboral, para que sea por 9 años. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno. De acuerdo a la información del Semáforo Delictivo Nacional, tomando como base datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Quintana Roo triplica la media nacional en el índice de violaciones, posicionándose en el primer lugar en el ranking por estado. Además, ocupa el tercer lugar en robos a casa-habitación. El delito de homicidios también presenta luz roja, duplicando la media nacional. Datos que a todas luces son preocupantes, por lo cual me gustaría saber qué acciones o estrategias está implementando la Procuraduría, hoy la Fiscalía a su cargo, para dar a nuestra entidad una imagen de un Estado seguro. En sí es una pregunta, y después le hago otra pregunta, okay. Fiscal.
Bueno, primeramente, el semáforo o los semáforos que usted señala, hemos estado en semáforo en verde prácticamente la mayoría o prácticamente todo el año. Hemos sido uno de los pocos estados, o si no es que el único, que estuvo en verde en todo este tiempo. No sé, en esa situación creo que se difiere en cuanto a la precisión que tiene, ¿no? En cuanto al delito de robo, efectivamente, como lo precisé ya hace unos momentos, es el delito que más se comete en el estado. Es el delito por el cual pues nos hemos ocupado de implementar incluso acciones, como lo señalaba antes, de patrullaje, de tener que estar en la calle, situación que no le correspondería a la fiscalía. Entonces, en esta parte es importante que este tema o este ataque a la delincuencia debe ser de manera conjunta, no solo por parte de la fiscalía, sino lo que viene siendo los municipios y lo que viene siendo la policía estatal. Nosotros prácticamente en Otompe Blanco, en el momento que yo llego, era uno de los delitos pues que más se ha, o era el lugar donde se había disparado al doble o al triple precisamente este delito, y empezamos precisamente a implementar ciertos operativos en la calle, precisamente de prevención, porque en esta parte, pues obviamente es a la institución que represento, es a la que más le repercute al momento en que ya se cometió el delito. Entonces, pues no nos hemos dedicado solo a estar esperando a que llegue la denuncia, sino hemos salido a la calle con operativos en conjunto con, digamos, con el municipio, con el estado y con la propia federación. Entonces, aquí se tiene que hacer un trabajo integral, un trabajo, si cada quien jala para un lado, pues prácticamente no se va a tener resultados. Ahorita Otompe Blanco ha disminuido, si bien es uno de los delitos que, vuelvo a señalar, más nos aqueja, ha bajado la incidencia de hace unos meses a la actualidad. Gracias, fiscal. Y para ser más concreto en mi siguiente pregunta, yo no soy un experto en el tema de la fiscalía ni de la seguridad, pero es una pregunta con sentido común, creo yo. Si a usted lo propone el gobernador Roberto Jorge Angulo y lo avala o lo define la 14ª legislatura, y este 25 de septiembre cambiamos de gobernador por Carlos Joaquín González, y hoy habemos una 15ª legislatura, ¿no cree usted, o más bien mi pregunta es, ¿va usted a renunciar? Bueno, pues yo esperaré. Ahorita estoy rindiendo el informe precisamente de lo que se ha trabajado, y si ustedes consideran, ustedes tienen también la mayoría, pueden tomar la decisión que ustedes consideren. Gracias. Adelante, diputado Eduardo. Señor fiscal, ¿cuántos agentes tiene actualmente? ¿Agentes judiciales o ministeriales? Sí, agentes ministeriales tenemos aproximadamente 260. De esos 260, ¿cuántos están asignados, si es que lo hubiese, al tema comúnmente conocido como escoltas, o sea, el servicio de... Perdón, seguridad? Agentes ministeriales, perdón, estoy erróneo en la cifra. Los agentes ministeriales tenemos 550 aproximadamente. O sea, los comúnmente conocidos como judiciales. Así es. Y 260 que son agentes... Lo que era la gente del Ministerio Público, pero ahorita es igual fiscales. 550 agentes judiciales. ¿Cuántos de estos tienen asignados, si es que tienen, al cuidado de servidores públicos? Aproximadamente 100. 100. Más o menos. ¿En base a qué establece la prioridad para asignar 100 agentes? Es decir, ¿qué tipo de servidor público debe ser? O más concretamente, el titular del Ejecutivo, ¿cuántos tiene asignado? Bueno, ahorita no tengo el número exacto, pero te lo puedo hacer llegar en un momento.
Ok. ¿Y en base a qué asignan? O sea, ¿qué perfil debe reunir el servidor público para que se le pueda asignar un uno de 550, 100 para un cuidado, entiendo, personal? Sí, es, no, el número que acabo de decir es obviamente dividido en, como bien lo señalas, en todos los, lo que viene siendo varios funcionarios y de acuerdo a lo que, a la labor que realiza. En ese sentido, hay un perfil y antiguamente no había una ley o no había una institución que se dedicara a esta parte. Entonces, al entrar a esta administración estaban asignados ciertos agentes, los cuales incluso tienen capacitación de protección al funcionario, porque también no solo es desempeñar o estar en un cierto lugar, sino tiene que contar con cierta capacitación para poder desempeñar esta parte, ¿no? Entonces, normalmente estaba establecido así. Ahorita, tengo entendido, en relación a la propia ley de seguridad, que se va a regular, no estaba regulado por ninguna ley o norma en la cual se pudiera establecer el número, se pudiera establecer el tiempo. Entonces, en esa parte, de cierta manera, era, pues, la mayoría de los agentes dedicados a esto eran agentes ministeriales o policías judiciales, como bien lo señalas. Oiga, ¿no le parece excesivo que una quinta parte, un poquito más, de los que deberían estar investigando los delitos, estén para cuidar y proteger, ¿a cuánto les gusta? Exagerado, 4,000 servidores públicos, suponiendo que esos 4,000 son de un primer nivel que requieren de este tipo de atención, porque si estamos asignando a 100 para cuidar a un universo de 4,000 servidores públicos, hablo hipotéticamente claro, nos están quedando 450 para cuidar alrededor de, no sé, 1,000,000 de quintanarroenses. Por eso le preguntaba, ¿en base a qué se determina y cuál es el procedimiento que se sigue para que el fiscal tenga que prescindir de el trabajo de un agente investigador, un agente judicial, para que vaya a cuidar particularmente? No había una regulación. No hay. Es lo que se está haciendo precisamente ahorita con la nueva ley. Y en otro tema que me gustaría nos pudiese aclarar, nos establecen que hay dos nuevos edificios, uno con sede en Bacalar y otro con sede en la... Uno es en Bacalar para el nuevo sistema, el penal acusatorio, y el otro estaría ubicado en la ciudad de Cancún, ¿es correcto? Chetumal. ¿Qué disposición tienen actualmente? ¿Están funcionando? Sí, precisamente se acaban de inaugurar lo que viene siendo la nueva agencia en Bacalar. Uh-huh. Y aquí en la sede de Chetumal se inauguró también el edificio y está operando, albergando lo que viene siendo periciales y los agentes ministeriales, la policía ministerial. Tenemos también, o está propiamente, otro edificio en cual alberga lo que viene siendo el laboratorio de genética, que si bien no ha sido inaugurado, está trabajando desde hace algunos meses y estamos incluso ya dando algunos resultados en esa parte. Tiene pues infraestructura y equipos de última generación que son a nivel nacional de lo mejor. O sea, todas las averiguaciones previas ya se están iniciando bajo el sistema penal acusatorio, ¿todas? ¿Todas o hay algunas que todavía se inician con él? Todas se deben de iniciar, solamente que en el momento de los hechos hubieran acontecido anterior a la entrada en vigor del nuevo sistema, se tendrían que hacer en el sistema tradicional. Supongamos, un ejemplo, un homicidio de hace 2 años y que no hubiera sido denunciado, y al momento de tener conocimiento nosotros lo tendríamos que iniciar en lo que viene siendo la carpeta
tradicional o la averiguación previa tradicional, pero todos los delitos que se cometen actualmente deben de ser iniciados por el sistema nuevo sistema. Ok, gracias. Adelante, diputado Cel. Serían solamente dos preguntas, procurador. La primera es en relación a que el día de hoy muchos ciudadanos que han sufrido algún tipo de robo en casa habitación o han sufrido algún delito, no están llegando a denunciar ante la Procuraduría por dos situaciones. Una, el que es un trámite engorroso para el ciudadano, es decir, lleva mucho tiempo la interposición de una denuncia, el desconocimiento de qué debe de llevar articulado, qué documentos debe llevar, hace que el ciudadano vaya o venga en repetidas ocasiones y en muchas de las ocasiones pues pierde todo un día. Y segundo, por la nueva instauración del propio modelo penal acusatorio, está el sentimiento ciudadano de que yo denuncio, lo agarran y lo vuelven a soltar. Entonces, creo que ahí, con base en esos dos fenómenos, el primero, que la ciudadanía siente complicado y complejo la interposición de una denuncia, y segundo, el que si atrapan a la persona, pues inmediatamente se deja salir. ¿Cómo hacerle frente por parte de la Procuraduría en este esquema, en este nuevo esquema, y cómo hacer que esa ciudadanía participe? Y la segunda es de todas las auditorías que se van a realizar a la actual administración, si llegara dentro de las responsabilidades no solamente administrativas, si llegara a haber algún tema penal, ¿a usted le temblará la mano para aplicar y formular lo que en estricto derecho deba de hacer en estas denuncias o en estos delitos que se persigan de oficio, a sabiendas de que el actual gobernador fue el que lo propuso y evidentemente todos esos funcionarios pues son o amigos o conocidos de quien lo propuso como procurador o fiscal? ¿Sería cuánto? Bueno, primeramente en cuanto a la primera pregunta que del trámite engorroso, obviamente estableceremos, o en esa parte me gustaría ver si tienes algún comentario específico, pero la atención temprana que tenemos ahorita es precisamente se trata de que el Ministerio Público o la persona que atienda a la ciudadanía pues le explique perfectamente cuáles son los requisitos que debe de cubrir o de cumplir para poder darle seguimiento y tener un final que con el que quede satisfecho. Antiguamente, precisamente recibíamos todo lo que llegaba con nosotros, como todas las denuncias, porque toda la gente considera en su momento que es un delito. Si no hay delito, ahorita se le explica, y no solo se le explica, sino se le canaliza. Si es un sistema, si es algo de índole familiar, se le canaliza, se le guía hacia el lugar donde debe de ir. Si es materia civil, se le da una pequeña explicación de por qué no es un delito y qué es lo que debe de hacer. Entonces, en esa parte, pues, están ubicados y las personas que están ahorita recibiendo a las personas tienen, pues, capacitación en esa parte. Como lo señalaba anteriormente, esa capacitación tiene que ser constante y tiene que seguir. Y tenemos que hacer una depuración de la gente que realmente está haciendo bien su trabajo y la que no, pues hacer que se vaya de la institución, ¿no? Entonces yo creo que es el trabajo y el reto que tenemos de que los operadores de este sistema lo hagan adecuadamente y que la gente es indudable que tiene que empezar a
pues saber el derecho como lo tenemos actualmente de otra manera. No estamos acostumbrados nadie, yo creo, a este nuevo sistema, y es la parte que nos ha costado o nos cuesta un poco a veces entender por qué si alguien se metió a tu casa y te robó algo, al día siguiente sale, pero pues lo que señalaba antes, pues quizás es una persona que delinquió por primera vez, es una persona que no cometió violencia, o ciertas, es una persona que te acredita que vive en la entidad y que tiene un trabajo fijo y que no se va a ir y que va a afrontar las consecuencias legales. Entonces, en esa parte, pues esos requisitos nos hacen que únicamente tengamos localizable a esta persona y sigamos toda la averiguación o la carpeta de investigación con la persona en libertad. Entonces, eso, pues para la persona que le comete el delito, pues a veces no es agradable. Sin embargo, el tema, si nos vamos a la otra parte, si esa persona en su momento repara el daño, le devuelve el objeto que le sustrajo y la otra queda satisfecha, y no lo mandamos a la cárcel donde duró 2 años, donde su familia tampoco tuvo pues alguien que, o tiene a su familiar detenido, quien tiene hijos, tiene. Entonces son dos temas o temas que debemos de ir pues prácticamente pues entendiendo las dos partes, ¿no? Entonces, en esa situación es un trabajo que debemos de informar, debemos de hacerle saber a la gente por qué está pasando esto, y no porque señalan porque se puso de acuerdo con el Ministerio Público, porque el agente no hizo bien su trabajo o este tipo de situaciones. Entonces, es un trabajo que debe de ser a algún tiempo, no va a ser de un día para otro. Indudablemente debe de haber una reestructuración en cuanto a lo que viene siendo la fiscalía, y que la gente que se encuentre operando este sistema pues lo haga de manera profesional. En cuanto a la segunda pregunta que me haces, como lo señalé desde la primera observación o pregunta que me hicieron, pues aquí es muy fácil en relación a cuando se cometen el delito y se acreditan todos los elementos técnicamente que hay para que ese delito proceda, pues tengo que hacer todo transparente, tengo que hacer todo de manera pública, y los jueces son los que deciden, aun cuando yo determinara el no ejercicio, aun cuando determinara o que hubiera alguna situación en la cual no se acreditaran esos elementos del tipo penal, el juez se recurre ante él, y él es el que va a decidir si efectivamente están estos elementos o no. Entonces, en esa parte, en la actualidad también es muy complicado decir que vas a hacer o no vas a hacer en una averiguación, ¿no? Antiguamente, una averiguación, el Ministerio Público tenía todo el tiempo y todo el espacio para poder realizar las diligencias que considerara. Ahorita no, ahorita desde el primer momento ambas partes están en igualdad, y es una de las circunstancias que nos da el nuevo sistema, están en igualdad de posición, ambas tienen sus defensores, ambas pueden aportar lo que consideren para el bien del expediente, y en su momento el juez es quien decide. Prácticamente nosotros nos convertimos en este caso, si hay un agraviado, pues en representantes del agraviado, si hay y vamos en igualdad de circunstancias ante lo que viene siendo la judicialización de esa carpeta. Adelante, diputado Rinstein. Fiscal General Arturo Álvarez, buenas tardes. Una pregunta: ¿con cuántos intérpretes o traductores de lenguas indígenas cuenta cada Ministerio Público para dar cumplimiento al artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Sí, en esta parte propiamente tenemos algunos ministerios públicos que hablan la lengua maya, pero propiamente establecido esta parte no la tenemos. Incluso tenemos un vicefiscal que debería de ser precisamente de la zona maya, que no tengo en este momento,
y en esa parte, en su momento, volvemos a lo que es parte del presupuesto y que tenemos que tener o cumplir con esta parte, ¿no? o estas situaciones. El Ministerio Público, la Fiscalía, tiene lo que viene siendo la facultad de pedir apoyo, y normalmente cuando algún perito o algún traductor en la zona, no solo vayamos a la zona maya, en Cancún nosotros tenemos visitantes de todo el mundo, a veces gente de Japón, China, Rusia, y necesitamos a veces un perito. Entonces en esa parte se pide, por ejemplo, a la embajada a veces se pide el apoyo. En esta parte de la zona maya tenemos algunos ministerios públicos que hablan la lengua, pero propiamente no tenemos establecido la figura como debería de ser todavía, ¿no? Es la parte en la que debemos de trabajar para poder subsanar lo que nos dice la propia norma. Sí, una pregunta compuesta de la pregunta, es la misma más o menos, ¿no? En caso de usted continuar en el cargo, usted ya presentó un proyecto, porque estamos en un estado multicultural en donde se necesita cubrir a las víctimas que no hablan español. Un proyecto propiamente ahorita no lo he presentado. Lo que voy a presentar en un momento es prácticamente lo que viene siendo lo que se ha trabajado. Posteriormente, pues tendré o tengo ya el proyecto precisamente para lo que se puede venir haciendo. Entonces, en esa parte ahorita daría el informe y posteriormente haría llegar lo que viene siendo el proyecto de trabajo, ya que también lo tengo establecido. Y en todos los sentidos, no solo esta parte de los peritos, ¿no? Más o menos, usted que ya conoce su ámbito, ¿sabe usted cuánta gente hoy no goza de libertad por el simple hecho de no contar con quien le ayude a poder expresarse en su dialecto, en su lengua? Es una de las partes que hay mucha gente procesada sin sentenciar, precisamente en las cuales de manera integral debemos de trabajar. Nosotros, en coordinación con lo que viene siendo el Poder Judicial, ya hicimos un estudio precisamente, no solo, le decía, no solo las gentes que hablan lengua diversa, sino en general hay bastante gente sin sentenciar, bastante gente la cual urge se agilicen los procedimientos, se agilice todo lo que viene siendo la parte de probatoria para poder emitir una resolución y poder en su momento ya declararlos, sea sentenciarlos absolutoria o en este caso si tienen la responsabilidad, pues también establecer la pena que deben de realizar. Es otra de las situaciones que tenemos, la problemática de nuestras cárceles, que no hay no son suficientes precisamente para poder darles la cabida a todo, ¿no? Y el nuevo sistema ha operado en Cancún en Otompe Blanco hace aproximadamente 2 años, y ha habido una disminución realmente de todo lo que viene siendo la gente que se encuentra detenida. Entonces es parte con la que se está trabajando. Sin embargo, esto a veces ocasiona también otro tipo de problemas, porque también los que salen, pues muchas veces vuelven a delinquir, ¿no? Entonces, en esa parte, yo creo que no solo es pues agilizar esta situación, sino cuando salgan ellos tienen una oportunidad también de, precisamente como lo señalan, de reintegrarse a las actividades diarias de la sociedad y tener un lugar o ciertos lugares donde ellos puedan acudir para trabajar, para poder ser personas las cuales estén conviviendo diariamente con nosotros en plena armonía. Gracias. Si me permiten, compañeros, de lo que he escuchado ahorita de la intervención del fiscal, dentro de la pregunta, el comentario que tenía el diputado Eduardo en base a estos centros que han estado, que ya no tienen funcionamiento real por falta de presupuesto, muchos temas que se han comentado, la respuesta ha sido muy, muy, muy tajante en decir falta de presupuesto, falta de recursos. Estuvimos en el tema de la comparecencia de Hacienda, entendemos más o menos por dónde puede ir la línea
en base a las siguientes comparecencias. Sin embargo, tengo claro, señor fiscal, que hay un recurso de aproximadamente 70 millones de pesos que todavía no se ha ejercido. No sé si tuviera usted algún planteamiento en base a ese recurso, que tengo entendido que se debe de ejercer antes del mes de octubre, y que obviamente podría en su momento asignarse, si fuera posible, algunos de estos temas que se han estado comentando, si me pudiera comentar. Sí, prácticamente el tema de este recurso son 70.958.533 pesos, los cuales corresponden al recurso del FAST. Esto está destinado a la Fiscalía, y debido precisamente a los cambios de la Procuraduría, las reformas que ha habido a la Constitución, en este momento la Fiscalía no cuenta con un órgano de fiscalización interna, no contamos con un auditor, no contamos con esta parte con la que podamos nosotros ejercer este dinero. Si bien la legislatura pasada señaló en lo que viene siendo un artículo transitorio y en el cual se me faculta para yo poder establecer este órgano o este auditor, yo considero que en esta parte pues debemos de tomar la decisión de manera conjunta, precisamente para evitar suspicacias o situaciones. No he ejercido un peso, no he nombrado a nadie, entonces en esa parte pues yo considero que urge ponernos de acuerdo qué es lo que se va a hacer, o en su caso que ustedes legislen respecto a quién va a ejercer este dinero. Este dinero, si no se ejerce, no solo le va a repercutir a lo que viene siendo la Fiscalía, sino sería a todo el Estado, toda vez que es integral lo que se da a nivel estatal, y si no se ejerce sería 70 millones menos para el año que viene. Entonces, sí es importante tomar cartas en el asunto y ver, resolver qué es lo que vamos a hacer para poder pues ejercer estas cantidades. Ya está etiquetado, viene etiquetado esta parte desde la Federación. Nosotros cada año el Estado va y le dice las necesidades que se tienen en cada ámbito, y ellos aprueban o no aprueban lo que se destina. Entonces prácticamente está etiquetado para lo que debe de ir. Entonces yo sí les pediría a ustedes, pues nos aboquemos hoy mismo o mañana mismo a este tema para darle la mejor salida. Y pues si, como bien lo señala el diputado, si estamos precisamente adoleciendo de este tema y dejar ir este recurso, pues sería prácticamente un golpe duro para el Estado, para la próxima, no solo para esta, sino para la próxima, el próximo año. Adelante, diputado. Si me permites, diputado, presidente, fiscal, a ver, son 70 millones, si pudieras ampliar un poquito más o ser más específico, ¿están etiquetados? Sí, están etiquetados. ¿Para? Te doy los temas: acceso a la justicia para mujeres, profesionalización de las instituciones de seguridad pública, Red Nacional de Radiocomunicación, fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia, implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, desarrollo de las ciencias forenses en investigación de hechos delictivos, fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate al delito de alto impacto, especialización en las instancias responsables en la búsqueda de personas. Eso, prácticamente todas las necesidades que tenemos. Por ley, tú, la Fiscalía puede determinar su utilización, ¿es correcto? Tendría que, en el transitorio, como me dejaron sin órgano interno, me dejaron la facultad para yo nombrar a la persona que va a realizar junto conmigo pues el destino de estos recursos. Entonces es la parte que yo no he hecho y que... O sea, no has nombrado. No he nombrado. No tiene la facultad. Yo creo que pudiera ocasionarme un problema. ¿En qué sentido? En que tiene que estar en ley ese órgano. Si alguien se realiza alguna acción legal, pues puede ser que
pues tenga un destino no grato esta situación y nos toque incluso devolver a alguna cierta cantidad de dinero. Entonces esa parte es lo que es complicado. La ausencia de este órgano no solo está impactando en estos 70 millones, si es un órgano de control interno, ¿es correcto? Sí. También tendría que ver con la sanción a servidores públicos que tuviesen algún tipo de recomendación, que las hay por parte de Derechos Humanos. Es decir, hoy el fiscal, el encargado de procurar la justicia en el estado de Quintana Roo, no puede, está impedido de procurar justicia al interior de su fiscalía en términos generales. Tengo suspendido los procedimientos. Tiene suspendidos los procedimientos, o sea, no puedes actuar por falta de este órgano que ha sido derogado y que no se puede actuar. Entonces, a mí me parece que es algo totalmente destacable, relevante, lo que nos estamos enterando, lo que estamos conociendo en este momento, porque si de algo de que carece el Estado es precisamente de recursos, y aquí tenemos unos recursos para un tema tan toral, porque entre otros de lo que has hablado, fiscal, es el tema que tiene que ver de la mujer en la atención de estos delitos contra la mujer y todo, entre otros que están ahí, que puede asignarse este recurso y que no se pueda tocar por falta. Yo te voy a hacer un comentario con mucho respeto. Siento que te sientes o nos transmites que estás como atado de manos en el desempeño de tu cargo. Eso es un sentir a título personal, desde luego lo siento, más ahí del tema legal, siento que algo no está bien ahí. Y no me refiero obviamente a su persona en particular, me refiero a que hay algo que no está engranando bien, que permita potencializar la acción de la fiscalía. Y el tema, la compañera diputada lo planteaba, el tema de los feminicidios, y con eso concluiría esta participación. Y sí te pediría si nos pudieses técnicamente, sintetizadamente, nos pudieses decir, según la fiscalía, ¿está establecido o qué se requiere para que toda esta serie de asesinatos que se dieron sean denominados como feminicidios? Sean así, es decir, ¿qué se requeriría? Porque en un estudio comparado en algunos otros estados, con cierto tipo penal bastaría para ser declarado un feminicidio. ¿Cuál es esa condición en Quintana Roo y por qué después de tantos asesinatos en contra de mujeres? No hablo de la alerta, que entiendo que es otro procedimiento. No se establece el feminicidio como tal. Sí, bueno, en ese sentido debe ser un homicidio por razón de género. Técnicamente hay que cumplir ciertos requisitos que son mucho mayores que un homicidio calificado. La penalidad es la misma. Entonces, no había protocolos de actuación de parte de la Procuraduría, que es precisamente en lo que se ha trabajado ahorita. No había la capacitación para las personas que estaban integrando para encaminar o encauzar hacia esta figura o tener los elementos del tipo penal que establece esta figura. Entonces, incluso tenemos un feminicidio nada más en el estado. Si no se cumplen ciertas cosas desde el momento en que se cometió el hecho y no logramos acreditar ciertas situaciones que acrediten los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, invariablemente saldría la persona. Entonces, cuando un tipo penal como el homicidio calificado nos pide la ausencia de vida, nos pide la calificativa y nos pide algunas situaciones, y tiene una penalidad mucho menor,
y cumples perfectamente con los requisitos que pide nuestro código, entonces en esa parte es que se optaba por llevar a la persona a proceso por este tipo de delitos, ¿no? Entonces en esta parte, a la ahorita nosotros tener un protocolo de qué debe hacer cada quien y qué debe de desarrollar técnicamente, pues vamos a estar en las condiciones precisamente de acreditar ese tipo penal. Gracias. Adelante, diputada. Sí. Señor, una pregunta. A su juicio, el personal de la Procuraduría de Justicia y la infraestructura con la que cuenta, ¿es suficiente para afrontar el nuevo sistema de justicia oral? O en su caso, ¿qué requiere la Procuraduría para garantizar que no exista impunidad derivada de la mala actuación por parte de la misma? Bueno, yo creo que nunca es suficiente. Siempre va a hacer falta más capacitación, más personal, más infraestructura. Debemos entender que para lograr reunir todos los indicios, todo lo que apunte a una probable responsabilidad, en este nuevo sistema se debe de tener situaciones técnicas, debemos de tener peritajes que técnicamente puedan sustentar lo que dicen en un juicio. Entonces, obviamente, esto que es lo que nos lleva pues a que tenemos que tener, como lo señalé, por ejemplo, el laboratorio de genética, pues es prácticamente algo muy necesario en la actualidad, porque al levantar un indicio, pues prácticamente nos daría quien puede ser un presunto responsable. Pero si ese indicio no se levanta con la cadena de custodia que debe, si el Ministerio Público no está capacitado para ir a un proceso o a un juicio, pues obviamente que nada serviría. Entonces, todo, una parte nos lleva a la otra, ¿no? Entonces, tenemos que tener, en otros estados se tiene lo que viene siendo pericial, es un edificio completo con toda la infraestructura. Nosotros estamos iniciando, tenemos lo que viene siendo el sistema IBIS, por ejemplo, que nos ha servido mucho en los asuntos de homicidio, porque nos da ciertas peculiaridades de cada delito, de cada instrumento que se activa por parte de un arma de fuego. Por ejemplo, lo que viene siendo el laboratorio de genética, pues son herramientas muy importantes para nosotros, y así como eso te podría hablar de 10 cosas más que requerimos. Entonces, en esa parte estamos trabajando precisamente y necesitamos, pues en este caso también de ustedes, para una, para que nos auditen y nos chequen, pero la otra también para que nos apoyen con el presupuesto y que vigilen que ese presupuesto pues sea dedicado a la parte que es necesaria, ¿no? Sí, perdón, una última pregunta. Hablamos de falta de recursos, hablamos de delitos ya cometidos. ¿Qué pasa con el Fondo Nacional para la Prevención del Delito? Que ahorita Quintana Roo cuenta con 47 millones disponibles, del cual no se ha hecho uso. Tenemos 21 millones en Cancún para ser aplicados, 17 millones aquí en Otompe Blanco y 9 millones en Solidaridad. Sí, aquí es la parte que se debe de hacer de manera integral. No es la Fiscalía, somos el Estado. Debemos de ver precisamente dónde están los recursos para ir y bajarlos y que se destinen al lugar donde hacen falta. Entonces, esto es un trabajo integral, es un trabajo de todos, ¿no? En cual, pues, debemos abocarnos a la brevedad y urge que ese dinero que está, como este que ahorita tengo aquí, pues se destine al lugar correcto y a la brevedad posible. Muchas gracias. Le cederé uso de la voz a la diputada Lestán, luego al diputado Zelaya y después pasaremos a la presentación que trae el fiscal. Adelante, diputada. Sí, una pregunta más y la última. ¿Por qué Quintana Roo no ha establecido los protocolos de investigación de delitos cometidos contra las mujeres, específicamente del delito de feminicidio, para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas y o extraviadas, aun cuando fue de las mayores recomendaciones hechas al Estado por derechos humanos y por organismos especializados
¿qué tendríamos que estar esperando? Por favor. Una parte que hemos trabajado y es precisamente las observaciones que nos hicieron y que señalé desde el inicio, desde el tipo penal de la violencia, por ejemplo, de la mujer. Si nosotros, es un ejemplo que si nosotros no acreditamos, por ejemplo, que quién es el generador de violencia, si la persona no se somete a un dictamen psicológico, el juez nos negaría la orden de aprehensión. En esa parte es complicado acreditar con el tipo penal que hay. ¿Qué debemos de hacer? Pues entrar al estudio precisamente de cómo podemos facilitar ese trabajo de lo que dice la letra a lo que se realiza en el campo. Así como eso, pues hablaba de los protocolos de actuación que ahorita ya tenemos y estamos a punto de publicar, en los cuales nos obligamos a cada funcionario haga lo que le corresponde, que él, y que si no cumple con ese protocolo incurriría en una falta, y ya dependiendo de esta falta, pues puede ser hasta de carácter penal, ¿no? Entonces, es la parte en la que se ha trabajado, se está trabajando en los centros. Tenemos lo que viene siendo la alerta Amber, la cual prácticamente se ha localizado a todas las personas o la mayoría de las personas que se ha emitido en esta alerta. Si bien no se puede subir todo porque hay ciertos requisitos con los que hay que cumplir, cuando se ha emitido una alerta de este tipo en el estado, se ha localizado a las personas. En cuanto a desaparición de personas, se ha logrado también un importante avance. Muchas de estas, diariamente tenemos reportes, diariamente tenemos de 4 a 5 reportes de personas que no llegan a su domicilio, y afortunadamente la mayoría o casi todas han se les logra localizar después de un tiempo, estaban fuera de su domicilio, se habían ido a otro lado, andaban de fiesta, diversas situaciones. Entonces, esta parte, tenemos una mesa especializada tanto aquí como en la zona norte y agentes dedicados a estar buscando a estas personas diariamente. Entonces, se ha trabajado y se sigue trabajando en estos temas. Gracias. Adelante, diputado Sorolla. Fiscal, nada más una pregunta rapidita. Cuando se presentó la modificación legal al Código Penal para la reducción de las penas en los delitos contra el Estado, ¿se le pidió opinión a usted como fiscal para qué opinaba respecto a reducir las penalidades? Bueno, en esa parte, ahorita yo no he iniciado, no he tenido ninguna, lo que viene siendo ninguna iniciativa. En esa parte no sé quién tomó la decisión o en base a qué, y los elementos del tipo tengo entendido que no se cambió nada, que es donde técnicamente yo pudiera haber opinado, ¿no? Se disminuyeron las penalidades, en ese sentido a usted no, como fiscal no... No, en esa parte no, pues, no le pidieron opiné yo técnicamente de ninguna manera, ¿no? Okay, gracias. José de la Peña. Sí, gracias. Adelante. Bien, en base a todo lo que sea o parte de lo que se ha vertido en esta mesa de comparecencia, y sumándome un poco al comentario que hizo el diputado presidente de este Congreso, referente al órgano de control de la Procuraduría, creo que es importante establecer y aprovechar la inercia que lleva esta legislatura de iniciativas de obvia y urgente resolución, para que podamos meter las herramientas suficientes para que el fiscal pueda, a través de los mecanismos legales correspondientes, el que se puedan llevar a cabo este tipo de acciones. Así que le pido, diputado presidente de la Comisión de Justicia, el que analicen estos temas para mejorar la función de la Fiscalía General del Estado, y con la prontitud y eficacia que se ha venido trabajando en este Congreso, lo estemos tratando, si es posible, en la sesión del jueves, para que el señor procurador o fiscal actualmente no tenga ese tipo de problemáticas. Igualmente, otra de las propuestas, y haciendo un poco de eco a las propuestas de las compañeras diputadas, el que se considere, el que se solicite, se decrete la alerta de género en el estado de Quintana Roo. Tenemos ya una legislatura distinta a la 14ª legislatura, y creo que sería prudente, en vez de nosotros enfocarnos en un reclamo del por qué no se ha generado, que esta legislatura, a través de la Comisión de Justicia, esté solicitando la alerta de género para que el Estado de Quintana Roo pueda acceder a lo que se está solicitando de las compañeras diputadas,
y adecuará la realidad de lo que en esta mesa se está diciendo. Ya será la autoridad federal la que lo determine, pero creo que tenemos los mecanismos y las herramientas suficientes para que igualmente con la prontitud que se han llevado las cosas, podamos estar solicitando la alerta de género en el estado de Quintana Roo. Es cuanto. Totalmente de acuerdo, diputado. Aprovechando que es el presidente de la gran comisión. Si pasamos a la presentación que nos trae el fiscal general del estado, para que nos pueda dar un resumen de cuáles han sido las acciones. Gracias. Bueno, pues prácticamente lo que nosotros hemos realizado en este año es combate al rezago, lo que viene siendo la agilización y eficacia de los procedimientos, formación y profesionalización de las áreas investigadoras y técnicas, la responsabilidad institucional en los ámbitos administrativo y penal, la participación ciudadana, la prevención del delito y programas preponderantes, además del fortalecimiento de infraestructura y equipamiento en razón de los programas de prioridad nacional y estatal. Por lo que viene siendo al combate al rezago, el sistema tradicional o bien conocido como rezago se ha continuado atendiendo con puntualidad, como lo señalaba en preguntas anteriores, se tiene destinado lo que viene siendo una parte del personal a esta situación. En el mes de septiembre de 2015 a agosto de 2016 iniciaron un total de 17.842 indagatorias en todo el estado, de las cuales 12.285 fueron iniciadas en la zona norte, 4.855 iniciadas en la zona sur, 72 en la zona centro, 702 en la zona centro. De ese total fueron consignadas 723 y 10.706 fueron resoluciones, dentro de las cuales se han depurado bajo los conceptos de no ejercicio de la acción penal, otorgamiento de perdón, incompetencia, prescripciones y otras más enviadas al archivo definitivo y por archivo temporal. Aquí es importante destacar que en este periodo se han resuelto ante los tribunales 824 causas penales de diversos tipos delictivos. Se tuvieron un total de 624 sentencias condenatorias y 200 en sentido absolutorio, lo cual refleja un 75.72 de sentencias sancionadoras de responsabilidad penal en los casos enviados a los juzgados. Asimismo, la Policía Judicial generó 31.742 órdenes de investigación en su labor de auxiliar del Ministerio Público, y la Dirección de Servicios Periciales emitió un total de 132.058 dictámenes periciales. Esto nos habla de la carga de trabajo que tiene tanto la Ministerios Públicos, Policía Ministerial y peritos. De igual forma, se emitieron en el estado 852 órdenes de aprehensión y 278 órdenes de reaprehensión, siendo un total de 1.130 mandamientos judiciales por ejecutar, de las cuales 726 han sido debidamente cumplimentadas por elementos de la Policía Ministerial, lo cual refleja un 64.24% de órdenes cumplimentadas, considerando que para ese trabajo se cuenta con 13 policías ministeriales distribuidos entre zona norte y zona sur. El nuevo sistema de justicia penal, este fue gradual y por municipios. Sin embargo, desde el 30 de abril del 2016, Quintana Roo tuvo un total acatamiento de la reforma constitucional, lo cual da origen al nuevo, al ya tan comentado nuevo sistema. Se recalca que en el proceso de organización para afrontar la reforma se dio origen al nuevo sistema de justicia y a la implementación. Se realizaron acciones de lo que viene siendo la adecuación, implementación e innovación de procesos, estructuras, perfiles de puestos de los recursos humanos, así como el cierre gradual del sistema de justicia penal mixto. Esto a partir del modelo de gestión que fue diseñado a las necesidades específicas de la Fiscalía. En septiembre de 2015 al mes de agosto de 2016 se han obtenido los siguientes resultados. A partir del mes de septiembre, al 31 de agosto de 2016, el estado entró en vigor
vigor el nuevo sistema de justicia penal, se recibió en Isla Mujeres y Benito Juárez, se ha recibido un total de 3.942 denuncias, de las cuales 263 fueron con detenido y 3.679 sin detenido. Es importante recalcar que, por ejemplo, en Benito Juárez, antes de que entrara el nuevo sistema, teníamos aproximadamente de 25 a 40 detenidos diariamente, en la actualidad se tiene de 2 a 5. Entonces, sí es una diferencia abismal en cuanto a estos números. En total se tienen 1.330 carpetas de investigación resueltas, 634 mediante justicia alternativa, de las cuales fueron 294 por acuerdo inmediato y 340 por acuerdos diferidos. 65 se han concluido por otorgamiento de perdón y 193 se han resuelto en no ejercicio de la acción penal. 192 por archivo temporal, 17 por criterio de oportunidad y 10 por incompetencia. Siendo que 219 casos han sido judicializados ante los tribunales, de los cuales se han obtenido 184 órdenes de aprehensión, depuración de total de carpetas de investigación recibidas, que representa un 33.73% de casos resueltos mediante los mecanismos de que la ley permite resolver en este esquema procesal. Como vemos, la cifra es bastante grande para que en la etapa temprana sean resueltos estos temas. Es de puntualizar que la cifra de casos refleja las carpetas de investigación que se concretan de denuncias atribuibles a casos netamente delictivos, lo que indica la separación de todas aquellas denuncias de hechos que implican señalamientos que no son conductas delictivas o que no cubren los requisitos legales para ser considerados como tales, cuestión que se traduce en el servicio de atención temprana, canalizando otras instituciones, orientaciones y asesorías jurídicas, actas administrativas y actas de extravío. En cuanto a lo que señalaban de detención en delitos de alto impacto, si bien es una situación que normalmente son delitos que pudieran corresponder a la Federación, en lo que corresponde a la Fiscalía y cuando hay un delito del orden común, de septiembre de 2015 a agosto de 2016 se han detenido actualmente sujetos a procesos penales por delitos graves a 140 personas, de las cuales 8 pertenecen al grupo delictivo de los Zetas, 45 personas del cártel del Golfo, 63 personas que dicen pertenecer al grupo de los Pelones, 10 personas que dicen integrar el cártel de Cancún, así como 14 personas que señalaron pertenecer al cártel de Jalisco Nueva Generación. Estas cifras están por arriba de incluso la autoridad federal. Entonces, consideramos que en este rubro se ha trabajado, aun cuando no correspondería, como lo señaló la Fiscalía, de manera fuerte. Relacionado a las detenciones de personas vinculadas con delincuencia organizada, se les han asegurado 6 armas largas, 21 armas cortas, así como varios millares de cartuchos útiles para las armas aseguradas. Se han detectado 2 domicilios que fueron utilizados como bodegas de droga. De todo esto implica la competencia de la autoridad federal, a quien se le ha declinado. En cuanto a la situación específica de homicidios dolosos, este es uno de los temas torales en nuestra entidad y ha repercutido precisamente en la percepción que tenemos de seguridad en la ciudadanía. Sobre este punto hay que reconocer que se han redoblado esfuerzos para combatir tales conductas. En cuanto a los homicidios dolosos, de lo que viene siendo septiembre de 2015 al mes de agosto de 2016, reflejan un total de 157 casos, en el estado de los cuales ya fueron resueltos 102, que equivale al 64.96% de efectividad. De estas cifras generales podemos destacar que 28 fueron en contra de mujeres, es decir, un 17.83% del total de homicidios, de los cuales ya están resueltos 23, quedando 5 pendientes por esclarecer, 2 en zona sur y algunos los demás en la zona norte. En lo que viene siendo a la parte del semáforo delictivo nacional, en el segundo semestre de 2015 ocupaba Quintana Roo el lugar 18 a nivel nacional. En esta temática, al primer semestre de 2016 se ha avanzado notablemente y nos encontramos actualmente en la posición 28. Lo que significa haber escalado 10 peldaños en mejoramiento de los resultados en este punto.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. En este momento contamos con 3 fiscalías, lo que viene siendo una zona sur, zona la zona norte 2, una en Playa del Carmen y la otra en Benito Juárez. Aquí también es importante destacar que no se ha recibido ninguna aportación por parte de la Federación para combatir este delito, todo ha sido meramente dinero del propio Estado. La Fiscalía está integrada por un total de 44 elementos, con 3 coordinadores, uno por cada fiscalía, 9 agentes del Ministerio Público, 9 oficiales secretarios, 3 comandantes de la Policía Ministerial, uno por cada fiscalía y 20 agentes ministeriales distribuidos en las 3 fiscalías. En el periodo de 2015 a agosto de 2016, se iniciaron 545 expedientes, mientras que en la zona sur se iniciaron 127, un total de 672 expedientes, de los cuales se consignaron un total de 298 a los juzgados correspondientes, aunados un total de 799 personas que fueron detenidas por delitos de esta naturaleza. Se logró la confiscación de 347 kilos, 107 gramos de marihuana, 6 kilos, 1.47 kilogramos de cocaína y al menos 212 tabletas. La Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros, en este rubro está integrada por 18 elementos, un titular, un agente del Ministerio Público, 3 peritos, psicólogo, médico y criminalista, y 12 agentes de la Policía Ministerial que se encuentran certificados con evaluación vigente emitida por el Centro Nacional de Control y Confianza, aptos para desempeñarse en este trabajo. La FEIS trabaja en 2 puntos estratégicos para dar respuesta a estos eventos, lo que viene siendo la zona norte con la incidencia más alta y la zona sur con menor estructura de personal, pero con la presencia para dar atención inmediata a cualquier caso. En lo que respecta al periodo de lo que viene siendo este delito, lleva una disminución considerable. En relación al año 2012 tuvimos 12 casos, respecto al año 2013, 13 casos, cifra por demás contundente que traduce en trabajo, ya que en la actualidad, en lo que va de este año, llevamos un solo asunto. Entonces, es la parte que se considera se ha trabajado de manera integral, no solo trabajo de la Fiscalía aclararlo, sino lo que viene siendo la Gendarmería, las autoridades federales, las municipales y estatales. En esta parte considero que hay un bastante buen trabajo. Lo que viene siendo la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual, aquí tenemos en el periodo de septiembre de 2015 a agosto de 2016, se ha llevado un total de 861 expedientes, de los cuales 158 corresponden a la zona sur y 693 a la zona norte. 693 averiguaciones previas y 10 carpetas de investigación a la zona norte. De ese trabajo se han resuelto hasta el momento 256 averiguaciones y se han judicializado 30 casos. Cabe mencionar que el contexto más fuerte en los asuntos que atiende esta fiscalía es relativo a delitos sexuales como la violación y el abuso sexual. Hay una vertiente que resulta importante destacar en cuanto a su competencia y es el correspondiente a la trata de personas, que también trabaja en esta situación la Fiscalía. Lo que viene siendo la Fiscalía Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, esta parte de septiembre de 2015 a agosto de 2016 se iniciaron 1025 indagatorias por robo de vehículos, siendo 839 iniciadas en la zona norte y 186 en la zona sur, de las cuales los trabajos de investigación de la policía permitió la recuperación de 393 vehículos, 288 automóviles y 105 bicicletas. Asimismo, se liberaron 309, de los cuales 218 fueron automóviles y 91 motocicletas. Lo que viene siendo la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales y lo que viene siendo la Fiscalía en Delitos en Contra de Migrantes, estas fiscalías son relativamente nuevas, fueron instituidas apenas hace algunos meses y están empezando a trabajar fuertemente en estos dos temas que yo creo que son también bastante relevantes. En cuanto a lo que viene siendo la formación y profesionalización de las áreas investigadoras y técnicas,
De septiembre de 2015 fueron impartidos cursos de actualización a 529 elementos de la institución, entre los cuales se proporcionó agentes del Ministerio Público, auxiliares del Ministerio Público, policías ministeriales de investigación y peritos. Los cursos más relevantes son análisis criminal en el sistema penal acusatorio, crónica policial, perfiles criminales, protocolo de estamil, prevención de violencia de género, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y de la delincuencia, derechos humanos y garantías del ciudadano, investigación de delitos cibernéticos, delincuencia organizada y delitos derivados de atención integral a víctimas, medios alternativos de solución de controversias y trata de personas. Como lo podemos observar, son bastantes temas que quizás mucha de la gente del común denominador no conocería siquiera. Se ha capacitado al personal en todas estas áreas, se ha implementado este sistema de manera gradual, obviamente falta mucho todavía por avanzar. Incluso hemos realizado cursos de formador de formadores, que ¿qué quiere decir esto? Que gente que tiene ciertos perfiles van a la federación y se forman en determinados temas para ellos poder en un tiempo determinado venir e impartir esos conocimientos para poder reproducirlos en el estado y en un momento dado ser autosuficientes en ese tema también, no solo estar recibiendo de otros lugares, sino poder lograr esta autosuficiencia en conocimiento. Pues son diversos cursos más que no quisiera cansarlos repitiéndolos. Pasamos a lo que viene siendo la capacitación enfocada a la actualización de conocimientos en las áreas sustanciales. Tenemos diversos talleres en cuanto a temas de la mujer, de derechos humanos, víctimas. También tenemos la evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos, en lo cual se imparte a lo que viene siendo la evaluación de los policías ministeriales en los temas algo tan básico como el conducir un vehículo, pero esto de una manera policial, defensa personal, detección de probables responsables, en base a los conocimientos que adquieren, pues puedan obtener mejores resultados en las investigaciones. También tenemos la operación de equipos de radiocomunicación, armamento y tiro policial. La responsabilidad en los ámbitos administrativo y penal se ha cumplido con diversas atribuciones de iniciar investigaciones en contra de los funcionarios que han sido señalados como presuntos responsables, y es uno de los temas que, como bien lo señaló el diputado, pues también es toral para el buen desempeño de la Fiscalía tener este órgano interno para poder continuar con los procedimientos que se encuentran. Sí. Lo que viene siendo la participación ciudadana, la prevención del delito y programas preponderantes, tenemos acciones de participación ciudadana y prevención del delito. Esta es la parte que yo mencionaba hace unos momentos, que le corresponde precisamente a la Fiscalía y no algunos temas como el patrullaje, pero la participación ciudadana y la prevención del delito es importante en la administración de justicia, por lo que la Fiscalía, a través de la dirección que tenemos, ha realizado lo que viene siendo programas de prevención del delito, como viene siendo un taller para fomentar los valores a los niños, la escuela segura, prevención de violencia familiar, prevención a la violencia contra la mujer, talleres de prevención contra robo a casa habitación, preventivo de delitos de extorsión, conformación de comités de vigilancia vecinal y reuniones vecinales, lo que con su conjunto van dirigidos a instituciones, escuelas, comunidades, colonias y a la organización de la sociedad civil. Hemos participado en ferias estatales de prevención del delito y vinculación ciudadana, dando prioridad a la colaboración interinstitucional con las autoridades municipales, estatales y federales. Lo que viene siendo el programa de personas extraviadas o desaparecidas, que mencionaron también hace unos momentos, en este contexto, por parte de los organismos, la Fiscalía General ha dado seguimiento al programa de búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, cuyo objetivo fundamental tuvo dos vertientes: por un lado, darle atención y seguimiento en forma especial a las denuncias de personas extraviadas o desaparecidas en la entidad,
que se habían presentado durante años anteriores. Y por otro, activar los mecanismos y protocolos cuando se tenga conocimiento de un evento en proceso de esta naturaleza. De años anteriores teníamos denuncias registradas de 612 de ellas, de los cuales nos abocamos a abatir este rezago y únicamente quedaron vigentes 23 asuntos de estos 602, de los cuales pues prácticamente no se localizó ya los domicilios o los lugares donde estaban las personas para poder darles un seguimiento respecto si aparecieron o no. Lo que también mencioné hace un rato fue en relación a lo que viene siendo la institución de la alerta AMBER. Sabemos que es uno de los temas más sensibles en materia de atención a la ciudadanía, por lo que nos adherimos a este programa. Este consiste en una operación dedicada especialmente a la recuperación bajo la premisa de la protección de la integridad física y de la vida de las niñas, niños y adolescentes. Las reglas para la puesta en marcha del instrumento alerta AMBER implican una serie de valoraciones claras y precisas, es decir, siempre y cuando se trate de menores de 18 años, que el menor que se trate se encuentre en un riesgo claro, latente e inminente de fragilidad y peligro para su persona, por tratarse de su desaparición. Su ausencia, la incertidumbre de su extravío privado de su libertad, presumiéndose la comisión de un posible delito. Una vez definidos esos criterios, se realiza una alerta o una prealerta, ya sea en territorio estatal, nacional e incluso internacional. Es importante el conocimiento de que no solo en el Estado opera esto, sino en todas partes, aún internacionalmente. Esta difusión masiva se realiza en los medios de comunicación, con lo cual se garantiza la efectividad en trabajo con todas las autoridades. Una de las premisas fundamentales consiste en que la desaparición de los menores no inicia como antes se establecía, que después de las 72 horas, sino las cuatro primeras horas son las críticas o las más fundamentales para nosotros en cuanto a las investigaciones de este tipo. Entonces, es importante incluso este medio para que la gente sepa que cuando acontezca un evento de este tipo, las primeras horas o minutos son de relativa relevancia para lograr la localización de los menores. En este sentido, en este periodo que yo he presidido, se han activado 4 alertas y 8 prealertas por la desaparición de menores, mediante los cuales todos los menores han sido recuperados sin sufrir daño alguno. En cuanto al fortalecimiento de infraestructura y equipamiento en razón de los programas, se inauguró lo que dice el edificio de Policía Ministerial y Servicios Periciales. Esta obra considera espacios estructurales para la Policía Ministerial con Departamento de Robos, Guardia Central, celdas, armamento, plataforma estadística, jurídico, dirección y el área administrativa. Mientras que lo que respecta al área de servicios periciales, tiene laboratorio químico, medicina forense, AFIS, área administrativa, sala de juntas y una dirección. Con esto cuenta lo que es este edificio. Se hizo un monto de inversión total de 10 millones de pesos y esto pues obviamente debe tener un impacto positivo en la entidad. Lo que viene siendo el edificio de la agencia de Bacalar, este se realizó con lo que viene siendo el programa que se le denomina CETEC en la modalidad de copago. ¿Qué quiere decir? Que la mitad la pone la federación y la otra la parte le corresponde al Estado. Este edificio cuenta con un módulo de atención temprana, una unidad de investigación de justicia alternativa penal, almacén de evidencias, policía ministerial y servicios periciales por un monto de 5 millones de pesos. Y finalmente lo que viene siendo el laboratorio de genética forense, esto es una de las herramientas pues más avanzadas y más indispensables para este nuevo sistema, ya que se realiza la obtención y el procesamiento del ADN, lo cual pues nos ayuda bastante en cualquier investigación o cualquier juicio que se ha llevado. Lo que viene siendo la creación, vuelvo al tema de la fiscalía, y se incorporó infraestructura y personal que transforman o que no estaban realmente dentro de los presupuestos
destinados a esas áreas. Lo mismo en la Fiscalía de Migrantes. Lo que viene siendo actualmente, o el último tema, pues es únicamente señalar los montos que están pendientes del FAST de 2016, que ya lo adelantamos, que viene siendo 70.958.533.60 pesos, y ya mencionamos los rublos para los que están destinados. Esto se ha visto limitado precisamente en cuanto a su ejecución, ya que en fecha 8 de marzo de 2016 se realizó el convenio mediante el cual se firmó el FAST 2016, destacando que esto se recibió el 7 de julio y prácticamente fue una etapa que, como ya señalamos, pues hubo algunas reformas y algunos temas de carácter jurídico que no nos han permitido disponer de esas cantidades. Pues es prácticamente es cuanto lo que quería informarles. Les agradezco el lugar para que ustedes pues puedan entender un poco más la funcionalidad de lo que hacemos y de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. Les agradezco pues la bienvenida a este lugar y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Muchas gracias, señor fiscal general. Continuaríamos con la segunda ronda de preguntas. Si alguno de los diputados y diputadas tiene alguna pregunta en específico para el fiscal. Adelante, diputado, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor fiscal, quizás el esfuerzo humano o las ganas de hacer bien las cosas quizás no sean suficientes. Los quintanarroenses sentimos, de hecho los que estamos acá, sentimos y tenemos esa mala imagen de la Procuraduría. Usted fue subprocurador en la zona norte y hace poco fue nombrado procurador y ahora fiscal. No sé cuántas veces el Congreso haya llamado a comparecer al procurador, pero sí queremos, y esa es la intención por lo menos de un servidor, que no se vea el que queremos solamente llamar a los funcionarios para cuestionarlos en específico, sino para también poder conocer, como bien lo has mencionado, la problemática y las carencias. En ese sentido, ¿qué requiere la Fiscalía? ¿Qué es lo que requiere para cambiarle esa imagen a los ciudadanos, que desgraciadamente es negativa? Aunque hoy nos presentes algo tan bonito y tan bien y tan hemos avanzado, para la ciudadanía eso es bla, bla, bla. Que este Congreso, los compañeros diputados, podamos servir de verdad con tu ayuda para que podamos sacar adelante lo que quizás no has podido hacer por situaciones diversas. En específico, ¿qué crees que sea lo primordial, lo esencial? Y otra pregunta, en Cozumel nos tocó en lo personal ser dos veces, estar en el Consejo Ciudadano, el Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia, en una ocasión como secretario y en otra ocasión como tesorero. Logramos hacer el edificio de Cozumel. ¿Qué pasa con esos consejos ciudadanos? Ya no los oigo. ¿Qué podemos hacer para impulsarlos y que nuevamente puedan estar cercanos a la gente, ser los vigilantes del trabajo que ustedes hacen y que podamos, de verdad, los ciudadanos junto con ustedes, hacer y junto con nosotros, como también como funcionarios, hacer de verdad hechos y no palabras? Gracias. Bueno, creo que lo principal y primordial es terminar con la capacitación para poder operar el nuevo sistema.
si el personal que está operando este sistema no lo sabe, pues no sabe cómo darle la atención a la gente, no llega a los lineamientos en cuanto al respeto a los derechos humanos, no le da la atención pues que merece cada persona, pues desde ahí ya no se avanzaría, ¿no? Entonces yo creo que es lo primordial, que la gente que quede en la fiscalía sea gente que esté con la camiseta puesta, y que los que no los podamos pues remover, pero pues efectivamente para eso ahorita necesitaría precisamente ese órgano para poder avanzar en lo que se tiene que avanzar. Por otra parte, tiene mucha razón en cuanto a los consejos ciudadanos. Para mí es el termómetro, que ya que muchas veces la gente no confía en la autoridad, entonces cuando es un ciudadano el que se acerca hacia ellos y les escucha y nos lleva a todas esas situaciones que pasan en la calle, todas esas veces que o ese sentir de la gente que siente que no se le está procurando justicia y se pone ese remedio, pues yo creo que es uno de los canales principales y que debemos reactivar al 100% para poder ser escuchados en ese sentido, ¿no? Entonces es una de las partes que debemos de trabajar, mayor acercamiento a los ciudadanos, que no le vean a uno como que uno es de otro mundo, de otro lado, sino que ellos tengan la confianza de acercarse a nosotros y decir lo que está pasando, lo que está sucediendo, y que les resolvamos su problema, que al final de cuentas cuando alguien acude a una institución como la de nosotros, pues grande o chico, el problema para él en ese momento es el asunto más delicado y más importante. Y en el momento en que, el grado en que se lo resolvamos, es el grado que va a empezar a cambiar la percepción precisamente de la ciudadanía. Les cuento. Adelante, diputado Eduardo. Fiscal, veníamos ahorita al final los edificios que platicábamos y me llega un ciudadano, nos denuncia este tema en Cancún. Me dicen que el donde se atiende, entiendo el rezago es lo que venía en el anterior sistema, está en Plaza Amandala, Avenida Las Torres, que ya lo ubiqué porque por ahí estaba mi domicilio y paso enfrente. Me preocupa, me dicen que bueno, está en un tercer nivel o segundo. Son escaleras nada más, es una persona con algún tipo de discapacidad para moverse no va a tener acceso a esas oficinas. Son rentadas, ¿por qué son rentadas? ¿Quién es el dueño de esa plaza? Porque hasta donde entiendo esa plaza hay, no solamente hay unas hamburguesas muy famosas, sino también hay un bar ahí, y yo no sé si sea compatible que oficinas públicas estén compartiendo en una plaza donde también hay un bar, además tratándose de lo que se trata esas oficinas públicas, incluso parece que es piso de cemento, ni siquiera, es decir, no son condiciones idóneas para estar tratando ahí, atendiendo pues obviamente a víctimas de delitos, porque esos son finalmente, si nos pudiera ampliar un poco más el porqué de este tipo de decisiones y en qué se basan y por qué están ahí despachando. Bueno, efectivamente, como lo señalas, es rentado. Precisamente en la transición, ahorita en la que se está, no se ha contado con el recurso para solventar ciertas situaciones con este tipo de gastos. Incluso, no solo ese lugar, sino tenemos algunas otras agencias rentadas y que urge se dignifiquen, incluso porque son, por ejemplo, tenemos la agencia de Holbox, que es una casa en la cual pues prácticamente está en una situación muy mala. Nos acabamos de cambiar, estaba otro domicilio en Isla Mujeres, el cual nos acabamos de cambiar a un edificio pues ya precisamente que era de nosotros. Es una de las prioridades. Ahorita tenemos, o está destinado aproximadamente 55 millones de pesos en el nuevo edificio para que albergue en la Procuraduría de Cancún precisamente el nuevo Centro de Justicia Penal, en el cual pues nos va a poder proporcionar un poco más de holgura y para poder
pues hacer que estas áreas que no son las adecuadas realmente, hay que ser realistas, como bien lo señala, no se trata de también decir aquí no pasa nada, es la realidad. En ese momento se tomó la decisión en ese lugar en base a que no se contaba con el recurso y fue el lugar que nos permitieron empezar a trabajar, esa es la verdad de esta situación. Estamos trabajando precisamente si se va a contar con este recurso ahorita, al ser ya totalmente que tenga una autonomía la Fiscalía, pues precisamente es uno de los temas prioritarios, ya se va a poder adquirir algún lugar o en este caso los lugares donde ya tenemos edificios, pues poder ampliar precisamente para poder poner todos estos lugares que están fuera de las instituciones y que están en lugares que no son los adecuados. En cuanto a lo que dices, es cierto, no son las escaleras y ya es la parte en la cual nos vamos a abocar ahorita a ver una situación mejor, ya siempre y cuando pues tengamos en esta parte el recurso correspondiente, ¿no? Digo, finalmente entiendo que no les están cobrando o le están dando chance, pero bueno, finalmente tratándose de la Procuraduría, me llama la atención que pueda darse ahí algún tipo de conflicto, algún particular estar pues dando como dato unas instalaciones. ¿Quién es el dueño de esa plaza o cómo está? No tengo el nombre ahorita, pero te lo puedo hacer llegar, pero te decía, tengo inmuebles, por ejemplo, en Holbox, en la isla de Holbox, no tenemos, la Procuraduría no tiene nada, es una casa como cualquiera en la cual están las instalaciones, y las mujeres era lo mismo, lo que viene siendo algunas de las algunas bodegas incluso, donde tenemos expedientes, o sea, son lugares así con los cuales no en mi administración, sino se ha venido pues acarreando esta problemática y son de las situaciones que urge pues pongamos una solución, ¿no? Adelante, diputado Einstein. Sí, coincido con el compañero Arcila, fiscal, que lo siento energéticamente atado de manos. Y la verdad es que me da gusto conocerlo, escucharlo. No es tarea fácil donde está usted ubicado. Y también coincido con el compañero Jesús, de que no se trata de llevar a nadie a la silla de los acusados, pero sí puedo ver que el camino de la 15ª legislatura es un camino en el que debemos crear las condiciones basadas en las recomendaciones a los derechos humanos. Necesitamos pensar en manera integral en centros de rehabilitación para que los jóvenes o mujeres que tengan problemas de adicciones no estén en la cárcel por tener acceso a una droga, porque los pequeños infractores no estén en la cárcel, porque no hay quien les ayude a tener un proceso eficaz y efectivo. Necesitamos trabajar en centros de salud mental. Me voy al tema de que aquí hay un ingreso turístico y no queremos dar alerta roja por el problema de las mujeres, de los feminicidios, porque les tembló la mano o porque no lo consideraron y ahorita todo quieren rápido, inmediato a la 15ª. Se los agradezco, compañero, pero el tema es que es integral. Aunque sea turístico, o gracias a que es turístico y tenemos tanto ingreso, tenemos que tener la capacidad de enfrentar las cosas como son y darles la solución. Si es turístico y tenemos problema con feminicidios, hay que darle la cara. Debimos de darle la cara en la 14ª, debimos de hacerlo, no lo hicimos perfecto, la 15ª. Creo que hoy tenemos la responsabilidad, quienes estemos, quienes la conformemos, de darlo, de hacerlo.
tanto centros de rehabilitación, eso se llamaría orden, centros de salud mental, los hospitales activos, porque de seguir así en esta misma sintonía, a nadie nos va a beneficiar, y menos a la ciudadanía que hoy nos está viendo, porque ya son transmitidas en vivo estas sesiones. Gracias. ¿Algún diputado o diputada desea hacer algún comentario, alguna pregunta al fiscal? Adelante, diputado. Coincido, Laura, no más oídos sordos, no más ciegos. Esta decimaquinta va a estar muy pendiente del trabajo, de la función y del que se cumplan los programas realmente que están hechos y que muchas veces no se aterrizan o no se llevan a efecto. Y que en papel muchas de las veces se cumplen, pero que realmente no se llevan por muchos motivos, pero que no se llevan. Pero vamos a estar muy atentos los diputados para que puedan llegar todos los recursos, puedan llegar los programas, puedan llegar todo lo que sea en beneficio de la ciudadanía. No nos vea, señor fiscal, como la contraparte. Véanos como su aliado, porque así lo queremos ver a usted. Y en el momento que usted nos falle, en ese momento también nosotros le vamos a reclamar. Y en ese momento también la ciudadanía se va a enterar de las fallas. Entonces, vamos pues, que lo único que queremos es hacer bien las cosas. Si antes había que callar y que ser ciego, hoy, esta 15ª legislatura no quiere más ciegos, no quiere más gente que no pueda hablar y decir y expresar lo que hoy exige la ciudadanía. Sabemos que está usted en un papel nada deseable, es una situación muy difícil, hay mucha corrupción dentro de su equipo, que a veces quisiéramos tener la varita mágica para acabarlo, pero es una corrupción de muchos años, que es difícil a veces. Pero aquí está esta 15ª legislatura para apoyarlo y para poder ir limpiando esa instancia que usted hoy representa y que podamos hacer las cosas bien. Porque como dice la diputada Laura, hoy la gente nos ve y nos escucha y nos juzga. Y en ese sentido queremos hacer las cosas bien. Y creo y seguro estoy que el nuevo gobernador viene con esa misma intención porque nos los ha pedido a los diputados. Nos ha dicho que seamos sus aliados para sacar este Quintana Roo lo más pronto posible de la situación en la que se encuentra, en muchos rubros. Entonces, en ese sentido, compañeros diputados, señor fiscal, sienta de verdad a los diputados como sus aliados para que el trabajo pueda llevarse como debe ser, como quizás nunca se llevó y como que hoy tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por el bien de Quintana Roo. ¿Es cuánto? ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer el uso de la voz? Adelante, diputado. Voy a ser breve. Señor fiscal, con mucho respeto, quiero que solvente los problemas que tienen muchos campesinos en el campo. Hay nombres y apellidos de políticos que han ido a invadir terrenos en el poblado de Churjá, como en Juan Sarabia. Hay nombres y apellidos. Están las demandas de hace tiempo y están estancadas. No se vale, ¿sí?, que se agarren como políticos, ¿sí?, y vayan a dar el problema a esta gente pobre que carece de estudios. Pero estamos nosotros para que usted resuelva estos problemas. Es lo que le pido. Muchas gracias. Un otro diputado o diputada. Si me lo permiten, tuve la oportunidad de comentar algunos temas con el fiscal antes de entrar a esta comparecencia. Considero importante que entre los temas que estuvimos platicando hablamos en materia de la carrera de seguridad pública, que tenemos
Es complicado, no venimos ni a juzgar ni a justificar a nadie, al contrario, nuestro trabajo es hacer la revisión de un documento que se nos entrega por parte del Ejecutivo, hacer nuestras observaciones y en su momento la autoridad competente hará la definición de cada uno de los temas en base a lo que nosotros planteemos. Pero sí es importante el comentar que en base a la primera comparecencia que tuvimos en la mañana, que fue la de la Secretaría de Hacienda, todas las demás comparecencias van a venir recayendo en exactamente lo mismo. La aplicación de los recursos, yo creo que si se hubiera dado de una manera diferente, y no estoy justificando ni juzgando, podría tener un panorama de percepción diferente en Quintana Roo. Y en este caso vamos a ver lo mismo en todas las comparecencias. Tenemos el caso con el fiscal, hay recursos de 70 millones para aplicarlo, y me queda claro que tenemos días, porque ya no hay meses, sino que días para poder aplicar este recurso. Y sí, la sugerencia del diputado José de la Peña la vamos a tomar en cuenta, y muy bien, tenemos que trabajar en eso de inmediato para poder utilizar ese recurso en materia de justicia, en materia de seguridad para nuestros conciudadanos, y dejar claro que vamos a continuar con los trabajos independientemente de que en su momento terminemos esta comparecencia. Vamos a seguir estudiando los documentos, vamos a seguir revisando, pedirle en su momento al señor fiscal de ser necesario el tener algunas otras reuniones con la Comisión de Justicia, que por favor nos pudiera acompañar para aclarar dudas, invitar a algunos de los miembros de sus diferentes áreas si tuviéramos duda en ese caso. Sí tenemos el tema que es los más sonados, es el caso Cacique, que comentamos hace rato, que qué pasó con las personas que lo agredieron, que en su momento se tomará ese tema, ya se platicó hace un momento. El tema de Juan Sarabia, que también los ejidatarios están solicitando que se actúe conforme a derecho para que se pueda consignar el expediente, tocar ese tema también, pedirle como fiscal la apertura con los ciudadanos que están metiendo estas demandas, de poderlos recibir para que se les pueda dar una explicación de frente, como estamos buscando en este Congreso hacer las cosas todos nuestros compañeros diputados. Que no escondamos las cosas, así como es abierta esta comparecencia y lo fue la anterior en materia de transparencia que estamos buscando en esta nueva administración, en este nuevo Congreso, en la 15ª legislatura, que podamos continuar de esa manera. Considero que no hay algún otro comentario de los diputados. Le pediría al diputado secretario seguir con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que el siguiente punto en orden del día es la clausura de la reunión. Solicito a los presentes ponerse de pie. Agradezco nueva cuenta la asistencia del fiscal general del Estado, el maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, a esta reunión. Y se clausura la reunión de la Comisión de Justicia siendo las 15:40 del día 20 de septiembre del 2016. Muchas gracias por su amable asistencia.